Estás viendo unos increíbles aperitivos navideños que si los pones en tu mesa no vas a dejar indiferente a ningún comensal. ¿Qué son? Pues por aquí tenemos unos huevos con crema de setas, tartar sobre tostada de croissant, un increíble airbag de pizza y, como no, un mojito navideño. ¿Quieres saber cómo se hacen? Pues yo te lo enseño dentro receta. Buenas y bienvenidos a Comiéndome el Mundo. Yo soy Joan Fon y estoy aquí para cocinaros. Y estoy navideño, ya se me ve. Así que os traigo uno de esos vídeos más deseados del canal. Estoy hablando, cómo no, de los aperitivos navideños, que os traigo tres y un cóctel. Me quito el gorro y vamos allá. Primer aperitivo, vamos a hacer unos huevos con crema de setas. Ingredientes. Setas, por aquí unas trompetas de la muerte. Tenemos mantequilla, como no, los huevos, nuez moscada, unos bastoncitos de pan con pan duro que tengamos en casa, chalotas y cebollino, y como no, pimienta, sal y nata líquida 35% de materia grasa. Y vamos, manos a la obra. Empezamos nuestra receta tostando el pan al horno, 170 grados, calor arriba y abajo, y lo tostaremos durante 10 minutos. Así que lo vamos poniendo y que se toste bien. Ahora sí que empezamos cortando las chalotas, que las limpiaremos y las picaremos muy, muy, muy finitas. Bien, la chalota tiene que quedar así, ¿vale? Cortada muy, 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 muy pequeñita. Una vez tenemos las chalotas cortadas, he puesto una sartén al fuego y empezamos a derretir un poquito de mantequilla. Una vez está bien derretida, incorporamos nuestras chalotas, que se van haciendo poquito a poco. Buscamos un doradito bonito. Ha pitado el horno y ya tenemos nuestros bastoncitos rústicos. Los vamos quitando y reservamos en un platito. Vale, ¿lo veis? Mirad qué colorcito más bonito está cogiendo, como transparenta. Es el momento de añadirle las trompetas de la muerte que ya he cortado pequeñitas. Las ponemos todas, removemos. Esto lo dejaremos 5 minutitos. Bien, mirad cómo ha cambiado, ¿vale? Ahora estaría bien. ¿Qué nos queda? Pues añadiremos la nata. Recordad, todas las cantidades están abajo en la descripción del vídeo. Añadimos la sal, lo que después iremos probando y rectificando. Pimienta negra recién molida. Eso va a gusto, pero a mí me gusta que se note la pimienta. Un toquecito de nuez moscada que le va a aportar un sabor extraordinario. Lógicamente, removemos bien. Y esto lo dejaremos aquí, fuego medio-bajo, hasta que reduzca. Muy bien, mirad lo que estoy haciendo. Tenemos que hacer esto, cortar los huevos y vaciar casi en su totalidad la clara. ¿Y cómo lo haremos? Con este instrumento de desadobazo. Esto lo venden en casi todos los chinos, si no, te pongo debajo el link de Amazon. Y apretando un poquito, no es fácil, ¿eh? Apretamos con este dedo para hacer presión y lo marcamos. Después, si hace falta con una puntilla, podemos acabar de retirarlo. Ya está la marca hecha. Y así estaría. Y mientras esto casi casi lo tenemos, por aquí hemos puesto un poquito de agua a calentar. Nada, dos deditos de agua. Y nuestros huevos, que lógicamente no los vamos a comer crudos, los iremos poniendo, apoyándolos un poquito en el borde, con un poquito de equilibrio y que se vayan aguantando, ¿vale? Se tienen que cocer, nada, un poquito. Que estén cocidos, pero que la yema la podamos reventar con nuestros palitos. Mientras, vamos a ir cortando nuestro cebollino, así, ¿vale? Pequeñito. Ya tiene la textura deseada, ¿ves? Retiramos del fuego y espolvoreamos el cebollino que hemos cortado. Que pillo uno y os lo enseño. A ver si puedo, no me quemo. ¿Veis que cuando empiezan a cuajar? ¿Lo veis? Es el momento de retirarlo. Es justo cuando el huevo empieza a cocer. Y esto ya lo tenemos. Eso sí, ahora es ir despacito. Cogemos una cucharita pequeña y poquito a poco los iremos rellenando. Bueno, ya veis cómo tienen que quedar, ¿eh? Llenos casi hasta arriba, pero dejando un poquito porque después irá nuestro bastoncito que hemos tostado. Acabamos con un poquito de cebollino y listo.
Muy bien, ya tenemos uno, vamos a por el segundo aperitivo. Al loro, unos airbag de pizza. Alucinantes. Ingredientes. Masa wantón, que la encontramos en cualquier tienda asiática o gran supermercado. Tomate frito, sal maldon, orégano, azúcar moreno. Por aquí, una guindillita que es opcional. Ajo, albahaca, un tomate tipo pera, burrata y después también usaremos aceite de girasol, aceite de oliva virgen extra, pimienta negra recién molida y sal. Y vamos a hacerlo. Empezaremos con el sofrito. Para ello, el ajito, lo chascamos, retiramos la piel y entero. Sartén al fuego, echamos un chorrito generoso de aceite de oliva virgen extra y añadimos nuestro ajito chascado, que lo dejaremos aquí hasta que él mismo empiece a bailar. Bien, el ajo ya está bailando, ya está cogiendo color. Nos quedará añadir el tomate, que ahora va a saltar. Una vez echado el tomate, es el momento de añadirle la sal. Después ya iremos probando y corrigiendo, ¿eh? No os paséis ahora. Pimienta negra recién molida, que siempre es al gusto. La guindillita entera, porque después la quitamos. Esto es opcional. El orégano. Y un poquito de azúcar moreno para corregir la acidez del tomate. Esto es opcional. Removemos un poquito y esto lo dejaremos aquí, que reduzca mucho. Después os enseño cómo tiene que quedar. Y mientras tenemos el tomate pera, que ya lo he pelado, tenéis dos opciones: o escaldarlo y retirar la piel, o un pelador de estos. Yo te pongo el link abajo. Las tiras del propio tomate lo cortaremos. ¿Por qué lo hemos cortado así? Para quitarles las semillas. Cogemos nuestro tomate y con la puntilla, pues le retiramos las semillas. Una vez le hemos retirado las semillas, lo cortaremos a daditos pequeños. Y cuando lo tenemos todo cortado, reservamos. Bien, seguiremos con la masa de wantón. Aquí he sacado 12 obleas. Las he descongelado, las he separado, son muy finitas. Y saco 12 porque de aquí saldrán 6. ¿Qué buscaremos ahora? Pegarlas entre ellas, mojando con agua para que se peguen, dejando en medio un circulito, que es súper importante que no se moje, porque esto tiene que suflar. Vamos a verlo. Pues lo dicho, aquí tenemos una tacita con un poquito de agua, nos mojamos el dedo y iremos pintando los laterales. Se ve bien lo que he mojado, todo el lateral y haciendo un poquito de círculo. El círculo de medio está sin mojar. Cogemos la otra parte y la ponemos encima. Perfecto, apretamos bien que se pegue. Con un círculo cortamos para que nos quede redondo y bonito. Vale, ¿lo veis? Que está bien sellado por todos lados. Así es como nos tiene que quedar. Yo voy haciendo que tengo un ratito. Mirad cómo tenemos esto ya. Cuando lo tenemos así, ¿qué nos quedaría? Pues le añadiremos la carne de nuestro tomate pera y añadimos nuestras hojitas de albahaca, que así, a grosso modo, hojas enteras, limpias, las podemos chascar con los dedos, trocear un poquito y meneamos todo bien. ¡Buah! ¡Qué aroma! Esto lo dejaremos un minutito y retiramos del fuego. Vale, esto lo tenemos preparado y el aceite justo está en el puntito que empezaría a humear. Tiene que estar, ya os digo, bastante caliente. Lo ponemos. Ya veis cómo se hincha. Parece que va a explotar. Y nos ayudaremos intentándole dar la vuelta, aunque veis que no se deja, para que coja un dorado uniforme. Lo podemos aguantar un poquito. Esto lo tendríamos y lo reservamos con un poquito de papel absorbente. Yo sigo haciendo. Mirad qué auténtico espectáculo. No penséis que esto es difícil, porque para nada lo es. De hecho, es la primera vez que hago esta receta porque sabía que os iba a encantar. Por aquí seguimos. Tenemos una burrata que sea de las buenas, ¿eh? De estas que se rompen. ¡Buah!
¡Qué espectáculo! Y esto lo podemos reservar. Vamos a acabar emplatando nuestro aperitivo. ¿Y qué haremos con esto? Yo te doy una idea. Tengo estos bolecitos que perfectamente lo puedo poner aquí. También lo podría poner pues en una taza del revés. Pero si lo haces con una superficie que no se tenga tanto aguante, puedes poner un poquito de tomate, una cucharadita y va como pegado. Así tiene más estabilidad. Yo lo pondré así. Entonces, cogemos este sofrito espectacular que hemos hecho y lo ponemos encima. Bien de sofritito, ¿eh? Aquí. Nuestra burrata, cogeremos un trocito. Y esto va encima. Un poquito de pimienta negra recién molida, un toquecito. Y aquí tenemos sal Maldon, sal en escamas. También un poquito que le dé ese toque salino que le falta. Y lo rematamos pues con una hojita de albahaca, que tampoco sea muy grande. Tremendo. ¿Qué viene ahora? Pues un alucinante steak tartar que vamos a hacer sobre una tostada de croissant. Ingredientes. Lógicamente, un buen filete de ternera. Por aquí, una yema de huevo. Mostaza antigua. Tabasco verde. Soja. Y salsa perrin. Sigo por aquí. Tenemos los encurtidos, alcaparras, pepinillos y una chalota. Patatas, paja. El curasán que hemos cortado y lo he hecho al horno. Atención, para que nos queden estas tostaditas. 150 grados, unos 10-12 minutos. Que veamos que está seco, que está tostado, que está crujiente. Es el momento de sacarlo. Y nos queda, pues, así. Alucinante. Y como no, sal, pimienta negra recién molida y aceite de oliva virgen extra. ¡Vamos a por la receta! Empezaremos cortando la carne. Sí que es verdad que puedes pedir al carnicero que te la pique, pero para mí un steak tartar tiene que ir cortado a cuchillo muy pequeñito. Así que empezaremos. Vamos haciendo tiras y después lo haremos pequeñitos. Y si la carne tuviera algo de grasa, como esto de aquí, esto hay que quitarlo, no hay que ponerlo. Vale. El objetivo es que nos quede así, ¿vale? Bien picadito. Aquí he hecho tiras. Ahora, una vez tenemos las tiras, pues las vamos acabando de trocear. Y así es como tiene que quedar. ¿Lo veis? Pues ya lo podemos ir reservando. Queda otro filete, que ahora sigo con él. Yo ya he cortado la carne. Me queda la chalotita, que la queremos muy pequeñita, al igual que las alcaparras y los pepinillos. Así que yo pues sigo cortando. Bien, ya lo tenemos todo cortado, se puede mezclar sin problemas y lo reservamos. Bien, incorporamos primero que todo la yema. Ya veis que ahora ya trabajamos en un bol, que es donde lo haremos todo. Un par de cucharadas de mostaza antigua. Esto va a gustos, ¿eh? Pero a mí me gusta que sepa bien. Un steak tartar tiene que saber. Y con un tenedor empezamos a mezclar un poquito. Seguimos añadiendo soja, que la aportará al punto de sal, una cucharada. Después podemos corregir. Salsa perrins, lo mismo, una cucharada. Si hace falta, después añade más. Tabasco, yo se lo he hecho del verde, que es de jalapeño. A mí personalmente es un picante que me es más amable, pero tú puedes poner el que quieras. Si quieres este, pues te dejo el enlace de Amazon. Le echamos, a mi gusto, bien, así. Que pique. Nos quedará una pizquita de sal. Después corregimos, lo estoy diciendo todo el rato. Un poquito de pimienta. Añadimos nuestra chalota, alcaparras y pepinillo. Mezclamos un poquito. Así. Incorporamos nuestra carne perfectamente troceada. Mezclamos bien. Qué pintaza está cogiendo esto. Hay que mezclarlo bien, que se impregne todos los sabores. Chorrito de aceite de oliva virgen extra, un poquito más, ya ha llegado el momento, pues, de probarlo, porque esto espectacular, está en su punto. Aquí lo tenemos ya montado, pero no os preocupéis que ahora os digo cómo lo hemos hecho. Cogemos dos cucharitas y vamos a hacer como si fuera una quenel. Tenemos montada, pues la ponemos encima de nuestra tostada. Aquí bien. Acabamos con unas patatas paja. Estas son de bolsa. Y es que no os liéis haciendo patatas paja, que estas están bien buenas. Solo es abrir y poner y crujen una barbaridad, que es lo que buscamos.
¿Ves cómo cruje? Y si hay que empezar o acabar una comida navideña de alguna manera, es con un buen cóctel. Vamos a hacer un mojito navideño. Ingredientes. Pues nos hará falta lima, azúcar moreno, hierbabuena, grosella, ron Bacardí, ron con coco, ron Malibú, 7-Up, un poquito de hielo. Atentos, leche de coco, que le va a dar ese toque increíble. Cortamos nuestra lima y ahora por la mitad y las añadimos en un vaso. Añadimos hojas de hierbabuena, que también lo puedes hacer con menta, pero a mí me gusta más con hierbabuena. Ayudándonos con un mortero, chafamos un poquito. Que vaya soltando ese juguito, que es lo que buscamos. Añadimos el azúcar y lo trituraremos un poquito más. Y volvemos a chafar, ¿lo veis por ahí? Una vez lo tenemos todo bien machacadito, añadimos el alcohol. Yo uso las medidas, estas medidoras, la grande. Echaremos dos de cada. Pero como es Navidad, pues oye, que a gusto, que si quieres echarle un poquito más, pues que la gente se alegre más. Dos de estas. Con el mismo medidor echaremos nuestra leche de coco. Lo removemos bien hasta buscar que todo está perfectamente integrado. Y cuando lo tenemos así, pues nos quedará colarlo en nuestra copa. Y una vez lo tenemos preparado, nos quedará añadir nuestro 7-Up. Así, perfecto. Y mezclamos un poquito. Realmente nos hace falta decorarlo y le hemos puesto unas hojitas de hierbabuena por la parte trasera. Y aquí, pues unas grosellitas que iremos poniendo por en medio. Pues ya están en la mesa, ya ves qué increíbles quedan. Es que los tienes que poner en la mesa porque tus comensales van a flipar y van a desear comérselos, como lo estoy haciendo yo. Y es que las cositas están para probarlas. Por aquí, este huevito, a ver si puedo sacarlo. Por aquí, este huevo con crema de setas. Un momento, que la cola se me mete en medio. Mirad. Oh, sí, ¿ves? Que el huevo rompa. Oh. Joder, qué bueno está. Tremendísimo. El primero, excelente. 9-10. Stick tartar sobre tostada de croissant. ¡Buah! Brutal. O sea, estamos teniendo el nivel arriba. Este, el punto picante. Tienes el sabor del croissant. O sea, es que lo tienes todo, lo encuentras todo. Está delicioso. El más espectacular. Este. Alucinante airbag con guantón. Que es una pizza. Es que esto, es que lo flipas. ¿Cómo se come? Pues, no sé. Ordenemos un poquito por aquí. Mirad. Hostia. Buah. Alucinante, ¿eh? El tomate ese, el sofritito, está con la burrata. Es que la masa y la espectacularidad que tiene. Es que es una puta locura. Y acabaremos con nuestro cóctel, nuestro mojito navideño con coco, ron, hierbabuena, grosella. Salud y feliz Navidad. Delicioso. Sé que me lo he ganado y no tendría ni que pedírtelo porque sé que ya lo estás haciendo, pero te lo recuerdo. Un buen like, algún que otro comentario, que los leo y los respondo todos. Pero lo más importante de todo, suscríbete al canal y campanita para estar atenta de todas mis recetas, que ya hay muchas, pero es que vienen muchas, muchas, muchas más. Y no te las puedes perder. Nos vemos en la siguiente receta, comiéndome el mundo.